Segundo día en Escocia. Iron from Carron Ironworks. Salimos desde Edimburgo en un tour guiado, en el que a media hora de partir bordeamos por la autopista Falkirk y el castillo, ciudad y puente de Stirling, donde a finales del siglo XIII tuvieron lugar las dos batallas más importantes de la revuelta de William Wallace. Y tras una rápida parada para café y baño, en la que pudimos acercarnos a las vacas y toros típicos de las Highlands, seguimos hacia nuestro destino en las tierras altas occidentales escocesas, la aldea de Glenfinnan. El viaje duró unas 5 horas, durante el cual apreciamos los hermosos paisajes de las Highlands con nuestro guía escocés. Además hicimos algunas paradas en los lugares más famosos y bellos, pero por poco tiempo, pues teníamos un itinerario muy poco flexible. Cerca del mediodía pasamos por Glenfinnan, donde se encuentra el monumento al levantamiento jacobita de 1745 que se originó exactamente allí, a orillas del lago Shield. Seguimos ruta hacia el noroeste, vimos en el horizonte la costa de la isla de Skye y llegamos al bellísimo pueblo de Malay para almorzar. Allí vimos el expreso jacobita, que inspiró el expreso de Hogwarts de Harry Potter y que conecta la ciudad de Fort William con Malay, que es donde termina el ramal. El viaducto de Glenfinnan se construyó entre 1897 y 1898. Tiene 21 arcos y alcanza una altura máxima de 30 metros. Subimos a la colina frente al viaducto, que nos daba una panorámica única del paisaje, y tras unos 15 minutos de espera, pudimos ver al tren que a las 3 y media pasa por el viaducto en dirección hacia el sur, hacia Fort William. El tren pasa de 6 a 12 veces por día sobre el viaducto y congrega siempre una buena cantidad de turistas. Ese día, que el clima acompañó, éramos unos 200. Thank you.
Alrededor de las 7 de la tarde, volvíamos a entrar a Edimburgo por el puente sobre el estuario del río Forth.